Café. Eso es. Oh, es ese café. Oh. This one, this is the coffee bean, right? Somebody speak English, right? Yeah. A little bit. Okay, you know the coffee bean have what? Three type and three color. The first is green, the second is yellow, the last is black like me. So, you know what I'm saying? My name is Black, I didn't tell you. My name is Black, okay? What do you notice that? Yes, sir. This one, when the coffee is ready like that, it's come like this. Black, what we pick in the coffee, the same the coffee. The same. So that's why I told you the coffee have three type and three color. The first is green, the second is yellow. The last is black like me. Now that coffee is ready, what we do? We pick in the coffee one by one, we put in that and sun it dry for 2 and 3 weeks. So after that, we use this thing over here for pound the bean, 20 and 25 minutes. So after we pound the bean, we have to use Dominican microwave by there, el fogón. Para tostar, 20, 25 minutos. After you roast your coffee, over here we have 100% natural coffee. You can smell it. Vamos a ver él. Y acá. Lo majamos en, igual que el cacao. Está molido, molido. Molido. Eso es. ¿Y el cacao? El cacao lleva el mismo proceso. Smells good. Es el chocolate. Es el chocolate. Ooh, that smells strong. La semilla, tú lo viste allá en, la, en el fogón. La recogemos, la ponemos al sol para secar por 2 o 3 semanas y después lo tostamos 20-25 minutos. Después de tostar, la mojamos acá 20-25 minutos y aquí tenemos 100% de cacao natural. Es el café morir. Es el café. Ese es lo mismo que tenemos acá en el bureau. This one, that is the chocolate. This one don't have any sugar, no nothing, nothing, and then so. For so make her chocolate at home, hot water or hot milk, 3 spoons. Oh, damn. Hot milk, 3 spoons. Chocolate. Agua caliente o leche, 3 cucharas. Porque está muy... Sí, el cacao. El café también. You can sniff that, dude. 3 cucharas, porque es muy fuerte. Muy, muy fuerte. No, es café. Y acá tenemos la canela. Like cinnamon, that's good for what? For hot milk, hot chocolate. Sugar. Aquí tenemos anís. Anís. We have anís estrella. No me diga que también tiene hoja de coca, porque ya sacó el anís. No, anís. Over here we have oregano. Oregano. That's good for cooking chicken, fish, spaghetti, you know, something different at home. That looks weird, huh? La canela, ¿no? Oh, wow, it smells weird. Wow. Tome, quita la hoja de coca. So, like my family, aquí tenemos esa hoja. Es el tabaco. Aquí en la casa típica, my people, aquí tenemos esa hoja. Oh, damn, tobacco. Esa hoja aquí en la casa típica la usamos para gente gordo. No me mires. No, no, contigo, no. Yo estoy hablando, no es contigo, no. So, this thing we use that here, I only talk about this thing when I have fat people here in the typical. So if you want to look sexy like skinny many like me, you can drink in your green tea leaf. That's good for what? Every day you take 7 leaf inside this body, you can do like that. You take a leaf and then you like tea. You can smell it in. So my people, you make a tea with that. 7 leaf every day, hot water, no sugar, no honey, no nothing. Natural. Green tea leaf. Lose the weight. It's good for sexy, you know, if you want to look sexy like me. You drinking your tea after 1 month and 7 days, your breast going talking up. Oh, wow. Yo estoy seco. Aquí tenemos la miel para la mamajuana. Aquí tenemos la aceite de coco para gente que no tiene pelo largo, muño largo, tuve negro. Echamos el aceite de pelo. Para gente que no tiene pelo, y hacemos masaje del cuerpo también cuando tú vas a salir a coger sol. Es muy bueno para hacer masaje del cuerpo. Para hacer el masaje, ¿no? Sí, estaba viendo eso. Aceite de coco. Aquí tenemos black. Over here we have black. That's me. And then we have white. Me and you. Black and white. Michael Jackson before and after.
Vainilla, yeah. Pásalo por ahí para que ellos también vainilla. Vainilla blanca. Okay, my family, la vainilla blanca y la vainilla negra. La negra recogemos cada 4 años, viene de la semilla, es bueno para cocinar, para dar sabor a las comidas. Y la blanca la recogemos cada 3 años, viene de la hoja. Bueno para hacer jugo, bizcocho, cositas diferentes. Mi familia, la famosa que tenemos acá, es la Mama Juanas. Ese tú lo llevas una botella de ese al jefe. Tú la preparas con vino, miel y ron. ¿Con qué? Vino, miel y ron. Miel y ron. Vino, vino. Cualquier vino, vino que te gusta, cualquier ron que te gusta, tú lo echas un chin de miel y dale un vasito al jefe. Y a los 10 minutos tú lo acercas. Okay, my family, thank you so much, okay, for invitando, Shen, muchas gracias, my people. Mama Juana. La Mama Juana la usamos. I want to go see how the coco's doing. Damn, look at this big ass one. Pero está bien rica la Mama Juana. Chicken. Muchas gracias, acá tenemos una pequeña para...